La entrada a la edad contemporánea está marcada por una serie de acontecimientos decisivos, relevantes y trascendentes como la Ilustración, movimiento humanista y científico continuador del Renacimiento, así como las revoluciones democrático-burguesas, las que llevaron a la práctica la teoría liberal y sus preceptos, incluyéndose en ellas la Revolución Industrial, que dará paso a la segunda fase de desarrollo del sistema capitalista, conocida como capitalismo de industria, en la que se sustituye la manufactura por la maquinufactura. La Revolución Industrial consistió en el descubrimiento y control de nuevos tipos de energía y su aplicación en máquinas destinadas a la producción, lo que provocó una extraordinaria transformación técnica, económica, política y social. La creación de las nuevas máquinas fue la lógica consecuencia de importantes descubrimientos científicos y de los adelantos de la física, la química y la mecánica que permitieron realizar grandes avances en el campo de la industria. La Revolución Industrial nace en Inglaterra a principios del siglo XVIII y acelera su crecimiento y desarrollo a lo largo del XIX y del XX. Haciendo un poco de historia, podemos ver que hasta hace menos de 300 años, y esto es un lapso de tiempo muy breve en la historia de la humanidad, las personas utilizaban herramientas rudimentarias para proveerse de alimentos, construir sus hogares y confeccionar sus vestidos. Su propio músculo fue el primer caudal de energía que utilizó el hombre. La fuerza humana, complementada por los primeros utensilios, ejerció una influencia trascendental en el campo del trabajo. Más tarde, el hombre utilizó como multiplicadores de fuerza el poder de los animales, como el caballo, el buey, el camello, el elefante, la llama, etc. Y finalmente, con la Revolución Industrial, la capacidad para producir del hombre se incrementó sorprendentemente. Como complemento de este proceso científico y tecnológico, surgió la doctrina económica liberal, teorizada en la Escuela Clásica de Economía Inglesa, por Adam Smith y David Ricardo, quienes proponen el libre comercio internacional, reemplazando los postulados mercantilistas de los siglos XVI y XVII por resultar obsoletos ante las nuevas circunstancias. Adam Smith, a quien se le considera como el padre de la economía política burguesa, publicó en 1776 una obra titulada La riqueza de las naciones, en la que asignaba a la producción el papel principal en la creación de la riqueza, dentro de un ordenamiento económico regido por la ley de la oferta y la demanda. Esto es, cuanto mayor libertad se ofreciera al juego de oferta y demanda, mejor funcionaría la economía. De ahí que Adam Smith opusiera al proteccionismo mercantilista el criterio de libre cambio, que reducía al mínimo la intervención del Estado en el área económica. La libertad de competencia era el más alto de los bienes, por lo que no debía obstaculizarse el libre comercio e incluso también debía haber una completa libertad de trabajo, absteniéndose el Estado de intervenir, ya fuera con reglamentos o supervisando los asuntos concernientes a la industria, al comercio y a las relaciones obrero-patronales, propiciándose así la libre fluctuación del mercado. De manera muy simplificada, se puede sintetizar la posición de Adam Smith en cuatro puntos, considerados hoy en día como las leyes básicas del liberalismo económico. 1. Libre competencia. 2. Libre concurrencia. 3. La no intervención del Estado. Y 4. La ley de la oferta y la demanda. Este último punto
fue el causante no sólo de grandes injusticias y abusos, sino que es la piedra de toque para el ulterior desarrollo de los movimientos obreros organizados. Pues para los dueños de las industrias, el trabajo no era más que otra mercancía, por lo que éste debería estar sujeto a la ley de la oferta y la demanda, o ley natural del mercado, y no sujeta a reglamentos y a leyes civiles. Consecuentemente, el pensamiento liberal rechazaba el absolutismo a favor de instituciones de gobierno más abiertas, como el propio parlamentarismo constitucional de Gran Bretaña. Tanto por su carácter como por su dimensión, la revolución industrial afectó la estructura social, y así se desarrolló una nueva capa social, a la que se llamó burguesía industrial. Muchos de los integrantes de esa nueva burguesía fueron ricos comerciantes o banqueros, pero otros ascendieron desde modestos artesanos a hombres de fortuna, por medio de los beneficios que les representaron las patentes de sus inventos. La revolución industrial tuvo su origen en la creciente demanda de productos manufacturados que a fines del siglo XVII impulsó a los empresarios a buscar nuevos métodos de producción que no estuvieran tan ligados al trabajo manual, lento y costoso, reemplazándolo por máquinas que han ido perfeccionándose permanentemente hasta la actualidad. Las nuevas energías descubiertas, aplicadas a las recién inventadas máquinas, lograron multiplicar la cantidad de mercancías y aceleraron la producción, reduciendo al mismo tiempo el pago de salarios y el costo de los productos, poniéndolos al alcance de un mayor número de consumidores, lo que expandió los mercados, circunstancia ideal para que cobrara auge el capitalismo. La industria textil del algodón fue la primera en sentir los efectos de la mecanización con una lanzadera inventada en 1733 por el relojero John Kay, que reducía a la mitad el número de tejedores. Esto aumentó la demanda de hilos para tejer, convocándose a un concurso bajo el lema de producir más y mejor, donde ofrecieron grandes y jugosos premios en metálico a quien inventara una máquina de hilar, resultando dos proyectos ganadores. La Jenny del carpintero y tejedor Hargreaves y la Water Frame de Hikes. Más tarde, Samuel Crompton diseñó una combinación de ambas a la que llamó mula, la que aumentó aún más la rapidez y calidad de la producción del hilado, que dio a su vez lugar al telar mecánico, inventado por el peluquero Cartwright. Las otras etapas del proceso textil debieron también adaptarse al nuevo ritmo de producción, y ese mismo año se introducen los cilindros de cobre y nuevas sustancias químicas y tinturas para el lavado, teñido y estampado de las telas. Estos progresos fueron acompañados por los de otros sectores, como el metalúrgico, que mejoró la calidad del hierro, y más tarde, al lograr disminuir su contenido de carbono, obtuvo un metal más flexible y resistente, el acero. De 1781 a 1790 se dio otro paso decisivo, al sustituir la fuerza hidráulica por la del vapor, alcanzando la producción de tela de algodón dimensiones colosales. Es al escocés James Watt a quien se debe el concepto definitivo de la máquina de vapor, compuesta de caldera, cilindro y condensador, y funcionando como un esclavo mecánico, independiente de la naturaleza y que el hombre podía controlar a voluntad. Los procesos introducidos por la revolución industrial
exigieron concentrar en un solo edificio, la fábrica, las complejas máquinas accionadas por fuerza motriz. La nueva energía y sus diferentes máquinas contenedoras se aplicaron en muchos campos con gran éxito. Así, se obtuvo un gran avance en la minería, industria energética vital, por los yacimientos de hierro y carbón vegetal, el que posteriormente fue sustituido por carbón mineral por su mayor rendimiento. También la fuerza del vapor se aplicó más tarde en la locomoción, en la navegación y en otras industrias más. En 1807, Fulton construyó el primer buque movido por la energía del vapor, y en 1814, George Stephenson inventó la locomotora. Al mejorarse los medios de locomoción por mar y tierra, las mercancías se difundieron por todo el mundo, multiplicándose los mercados e incrementándose el comercio internacional, al tiempo que se acentuaba la brecha entre países pobres, abastecedores de materia prima, y países ricos, abastecedores de productos elaborados. El carbón, conocido desde la antigüedad, se convirtió en el siglo XVIII en la fuente energética más importante, hasta el descubrimiento del petróleo. A fines del XIX y principios del XX, se da la denominada Segunda Revolución Industrial, caracterizada esencialmente por la utilización de la energía eléctrica, el perfeccionamiento de la mecanización y la creación de una industria dedicada a la elaboración de maquinaria y herramientas estandarizadas. En aquellos países como Italia, Suiza y Suecia, que no disponían de yacimientos de carbón, obtenían la energía de los saltos de agua, energía hidráulica, hasta que finalmente la sustituyeron por una nueva energía, la eléctrica. La electricidad permitió importantes invenciones en los medios de comunicación, como la telegrafía y la telefonía, con Alejandro Graham Bell, en 1876. El estudio de las descargas eléctricas en los gases hizo que se descubrieran los rayos catódicos y la emisión de los rayos X en 1895 por Röntgen. En 1900, los esposos Curie descubren el polonio y el radio, los dos primeros elementos radioactivos. Morse y Bale descubren el telégrafo submarino por cables. El italiano Marconi inventa la telegrafía sin hilos, de la que se derivó la radiofonía, inventada por el norteamericano Lee de Foresta a fines del siglo XIX, y el alemán Pablo Nipkow fue el primero en construir un aparato de televisión. Tomás Alva Edison inventó el alumbrado eléctrico, la lámpara incandescente que ahora conocemos como foco, y el fonógrafo. El cine fue inventado en 1895 por los hermanos Lumière, de nacionalidad francesa. Los estudios y experimentos realizados por Helmholtz y Clausius facilitaron la invención del motor de explosión, o también llamado de combustión interna, que utiliza la energía producida por la combustión de mezclas gaseosas. Esto se aplicó a la tracción de carruajes y nació el automóvil. Al perfeccionarse dichos motores por el alemán Rodolfo Diesel durante el siglo XX, pudieron aplicarse a dirigibles desarrollados por Fernando Zeppelin, a los aeroplanos con los hermanos Wright y a los submarinos, aplicación realizada
por el irlandés Juan Holland. Así tenemos que en cuanto a generación de energía, al carbón le sucede la electricidad y a esta el petróleo, el que provocará la creación de una de las más grandes industrias del mundo contemporáneo, de gran trascendencia económica y política. Al final de la Segunda Guerra Mundial, aparece la energía atómica como una terrible arma de destrucción, pero su aplicación a objetivos pacíficos también abre la posibilidad de brindar grandes beneficios a la humanidad. Hoy en día, un buen número de países cuentan con instalaciones de energía atómica para fines industriales, por ejemplo, para producir energía eléctrica. Pero esta innovación industrial tardará algún tiempo, porque la energía atómica resulta mucho más costosa que la que hoy se produce por los otros sistemas conocidos, incluidos los de variedad y frecuencia de onda, que aplican, según sean diseñadas, en un punto seleccionado luz o calor. Ejemplo de estos son el bisturí láser y el horno de microondas. Sin embargo, en un futuro más o menos próximo, las investigaciones científicas resolverán este problema. Por lo pronto, su aplicación más lógica es como combustible para los transportes interplanetarios. Un lugar muy especial en este breve señalamiento de nuevas tecnologías le reservamos a la electrónica e informática, que en base a energía eléctrica y ondas, son hoy en día el soporte de la comunicación en el sentido más amplio de la palabra. Teniendo claro que la introducción de las máquinas en la producción capitalista tuvo repercusiones importantísimas en la historia del mundo, repasemos ahora su impacto en la clase obrera. Hacia el final del siglo XVII, el campesino, incapaz ya de ganarse la vida en el campo y privado de sus tradicionales ingresos por su trabajo como artesano, buscó trabajar en la industria. Las fábricas y las minas le ofrecían un modo de vida precario, sí, pero seguro, además del atractivo de que la paga la recibía en dinero y no en especie. Con esas miras, miles de campesinos emigraron a las ciudades sin darse cuenta de que en realidad no hicieron más que cambiar una servidumbre por otra. Las leyes y disposiciones que los liberaron de la servidumbre también les dieron la libertad de morirse de hambre. Careciendo de propiedades y no teniendo valor sus conocimientos rurales en las ciudades, dependían completamente para subsistir del capitalista, que era el dueño de los medios de producción, y este podía tomarlos o despedirlos a su antojo. Y respecto a sus salarios, les pagaba según le conviniera. Las grandes fortunas amasadas por la nueva burguesía industrial contrastaron con los bajos niveles de vida de las grandes masas obreras, lo que desestabilizó a la sociedad inglesa. La máquina desplazó al hombre, al ser capaz de realizar el trabajo de varios obreros en un menor lapso de tiempo, creándose un ejército de desempleados, y los obreros que lograron conservar su empleo se vieron agobiados con jornadas de hasta 15 horas diarias, con salarios reducidos dado el exceso de demanda por un trabajo. Además, para pagar menos y en vista de lo fácil que resultaba la operación de las máquinas, los industriales prefirieron contratar a mujeres y a niños, por un salario todavía más bajo, acentuando esto el problema de la desocupación de los jefes de familia. Por otra parte, la especialización en el trabajo se acentuó
lo que dificultó aún más la contratación para los obreros, pues solo eran útiles en una sola actividad del proceso de producción y en una sola rama de la industria en particular. Por último, la introducción de las máquinas en la producción capitalista significó un cambio en el sentido del papel del obrero en su trabajo. Pues si en las épocas anteriores la velocidad y la calidad de la producción dependían de la habilidad del hombre en el manejo de las herramientas de trabajo, ahora, con las grandes máquinas fabriles, el hombre se convirtió en un apéndice de la máquina, estando obligado a seguirle el ritmo y auxiliarla, pues la producción ya dependía de ella. Todo esto hizo que el trabajador viera en la máquina a su enemigo y competidor, y contra ella desató su enojo. Por lo que a fines del siglo XVIII y principios del XIX surgieron huelgas acompañadas de incendios de fábricas, con la consiguiente destrucción de las máquinas. Tenemos así que el primero de los movimientos obreros conocidos de finales del siglo XVIII en Inglaterra es el denominado ludismo, por el nombre de su dirigente, John Ludd, movimiento que alcanzó tal proporción que el Parlamento inglés intervino promulgando una ley que castigaba con la pena de muerte a quien destruyera una máquina. Otros movimientos obreros que le sucedieron fueron el cartismo y el sindicalismo, pues la miseria popular iba en aumento, lo que empezó a preocupar a empresarios progresistas y a intelectuales, tanto en Inglaterra como en Francia, proponiendo formas de organización que acabaran con aquel estado de cosas. Dentro de estos, podemos citar a Roberto Owen, creador del cooperativismo, a Saint-Simon y a Fourier, todos ellos catalogados de utopistas por lo difícil de realizar de sus propuestas, pues éstas se basaban fundamentalmente en la buena voluntad de los seres humanos. Siendo estos los primeros pasos del proletariado en la larga lucha por sus reivindicaciones. La revolución industrial se ha ido desarrollando a la par de la existencia del hombre, por lo que su importancia decisiva se manifiesta en todos los actos de nuestra vida cotidiana. Por eso, si bien podemos saber cómo y cuándo se inició, no nos es posible decir cuándo terminará, pues para ello sería necesario que nuestra forma de vida y civilización desaparecieran. Nuestra forma de vida y civilización desaparecieron.